Tristeza é uma coisa sem graça, mas sempre fez parte da minha canção. Tristeza se uniu à beleza que sempre existiu no meu coração. Beleza é a tristeza da flor que nasceu sem perfume, mas tem seu valor. El hostelero más popular de Santa Comba y el xalleiro más conocido de Brasil. Según la prensa carioca, no se podría contar la historia de Ipanema sin hablar de los encuentros en el Antônios, el templo de la intelectualidad entre las décadas de los 70 y 80 en Brasil. Su dueño, un gallego, Manuel Rieiro. Gracias al periodista y escritor Miguel Bo, conocemos hoy mejor su historia. Tristeza Mueve la primavera. Crece como una planta la alegría. Caen muros, peñascos, se cierran los abismos. Nace el canto. Estos versos forman parte de la Oda al vino de Pablo Neruda, el poema que su autor le dedicó a Manuel Rieiro, el hostelero más popular de Santa Comba, el xalleiro más popular del Brasil. La prensa carioca escribió que no se podría contar la historia de Ipanema sin hablar de los famosos encuentros en el Antônios. Fue el templo de la intelectualidad del Brasil entre los años 70 y 80. Manuel Rieiro Romar parte a Brasil en marzo de 1960. No conoce a nadie allí. Nunca había salido de su casa, ni siquiera había visto un teléfono. En su aldea, Buxán, en Santa Comba, se quedaron sus padres y sus hermanos. Sin dinero y con 17 años, tiene la suerte de conocer en Brasil a los pocos días a la que sería la directora del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, Niomar Moniz, su hada madrina, quien además de ayudarle a conocer y amar el arte, le proporciona un puesto de trabajo en la galería. Conoce allí en la época en la que empezaba a triunfar la bossa nova a personas influyentes de la sociedad brasileira. Vinícius, Tom Jobim, João Gilberto, artistas plásticos como Di Cavalcanti, grandes figuras de la literatura como Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Nerida Piñón, Jorge Amado, Paulo Coelho, o a los astronautas que pusieron el primer pie en la Luna y que tanto fascinaban al autor de esta biografía. Cuando yo iba a la aldea de mis padres a Berín y coleccionaba sellos, y entre los sellos de los emigrantes había algunos de Brasil, y recuerdo uno en el que se veía a un señor que resultó ser un tal Santos Dumont, que con el paso del tiempo supe que era un precursor de la aviación, el padre de la aviación realmente, más famoso que los hermanos Wright, pero yo entonces no lo sabía. Y en ese mismo sello estaban los astronautas que habían pisado la Luna con el Apolo 11, que era algo que también a mí me tenía muy impresionado. Entonces yo tomo contacto con la emigración por la aldea y con Brasil por ese sello y otros más que tenía, pero siempre elijo ese como icono por esa razón. Luego pasa el tiempo y en el año 85 es cuando me doy de bruces con un emigrante que había ido con 17 años desde Santa Comba hasta Brasil, había salido de su aldea, donde no había ni luz, ni agua, no sabía lo que era un teléfono. Hace 30 años, el periodista y escritor Miguel Bo conoce a Manuel Rieiro. Escribe sobre él en prensa. Hoy nos acerca un poco más al gallego que conquistó Brasil. Manuel Rieiro llegó a trabajar en dos restaurantes, en el museo y en una compañía aérea al mismo tiempo, pero fue la apertura del Antônios la que selló su vínculo con el país. El Antônios se convirtió en el templo de la intelectualidad y en el refugio de la oposición al régimen militar, en una especie de tierra sagrada. El ambiente del Antônios era, como digo, un ambiente donde iba la intelectualidad carioca, iban no solo los músicos, sino iban periodistas, los más importantes de Río de Janeiro, iban los arquitectos más importantes, los escritores, los pintores, las actrices, los actores, los directores de cine, en fin, la crème de la crème. Pero además de eso, esos eran los asiduos. Después, por allí pasó pues todo el mundo, desde Frank Sinatra, del que se cuenta en el libro la anécdota de que en una ocasión fue acompañado de la que había sido su mujer años antes, Ava Gardner, y de Ursula Andress, la primera chica Bond, y resulta que no les dio de cenar porque no habían reservado mesa, y para él era más importante que lo hubiera reservado un carioca, por muy humilde que fuera, que ellos mismos.
Y claro, pues iba gente como la reina de Inglaterra, que también era algo que yo necesitaba que me lo documentaran, porque no era fácil de creer. Él aprendió dos cosas importantes en el museo, que es amar el arte y a los artistas y a todo lo que está alrededor de todas las artes, y luego aprendió a ser campeón mundial de las relaciones públicas. Ahí no había quien le ganara, porque solo así se puede entender que verdaderos militares de alta graduación que habían estado implicados en el golpe y en las torturas fuesen capaces de ir al Antonius, respetarle y saber, como sabían, que aun teniendo en su local agentes de la oposición, nunca actuaran en contra de él ni tampoco de su local. Un centenar de libros, revistas, cartas manuscritas, fotos, notas y los periódicos de la época reflejan parte de la intensa y sorprendente vida de Manuel Rieiro. Por todo ello, fue reconocido ciudadano carioca honorario con la Medalla al Mérito Internacional y recibió del rey Juan Carlos I la Orden de Isabel la Católica.